Más de 90 niños de entre 0 y 3 años han comenzado el curso escolar en la nueva escuela infantil Nueva School Granada Juan Latino, lo que ha permitido erradicar las listas de espera para la escolarización de los menores de estas edades en La Chana y alrededores. Con capacidad para un total de 102 alumnos, el centro, con unas instalaciones inmejorables, se ha terminado en un tiempo récord. Y que pues viene a cubrir un hueco muy necesario en un barrio muy joven, porque este es un barrio de matrimonios jóvenes de Granada y que hacía falta. Yo quiero felicitar a la empresa porque en tan poco plazo de tiempo pues ha conseguido difundir que está aquí esta escuela Juan Latino y que está al servicio de todos los granadinos. Yo creo que hemos visto lo bien atendido que está, lo bonita que es esta escuela, con la luz que tiene tan magnífica y lo bien cuidada. Y por lo tanto, pues a criar muchos niños aquí, porque sois casi los que los criáis más que los padres. Criaremos, ¿no? En la escuela han cuidado cada detalle. Un parque infantil, cocina propia, comedor con capacidad para 56 alumnos simultáneamente y una amplia ludoteca, en la que se hace hincapié en el uso de las nuevas tecnologías y el aprendizaje bilingüista. Dos de los pilares de Novasoft, empresa adjudicataria de la gestión del centro a través de su filial Nova School. Apostamos por un modelo bilingüe desde los 0 años. A veces hay padres que nos dicen, pero si todavía no saben hablar, ¿cómo les vamos a enseñar un segundo idioma? Aunque no sepan hablar, la capacidad de aprendizaje que tienen los niños a esta edad, sobre todo en el lenguaje, es increíble y los resultados que ya nos avalan hace más de 10 años así lo demuestran. Con alrededor de 2.000 metros construidos, tiene todas las plazas conveniadas con el Ayuntamiento de Granada. El centro ha absorbido todas las peticiones que tenía registradas la Concejalía de Educación y aún cuenta con un 10% de las plazas ofertadas disponibles para la matriculación de nuevos alumnos. Así que ya lo saben, no lo piensen más y corran a inscribir a sus hijos.